Muy buenas tardes, soy Ramiro Escoto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esto que es tu noticiero. Información de última hora que confirma el atentado a quien fuera el asesor del doctor Carlos Lomelí Bolaños, candidato al gobierno del estado de Jalisco, después candidato al municipio de Guadalajara, hoy regidor de la comuna Tapatía. La agresión habría sido en Lázaro Cárdenas y Tonantzin al filo de la 1 de la tarde con algunos minutos. Y me voy con mi compañero Juan Carlos Magno, quien tiene detalles de lo que ocurrió hace apenas unos minutos y del cual también Fabio Castellanos, quien es el líder de Morena aquí en Jalisco, reaccionó. Juan Carlos, estoy contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Fue agredido afuera de su despacho Juan Soltero Mesa, quien es representante legal de Carlos Lomelí, actual regidor de Guadalajara. Cerca de las 12:30 de la mañana, hasta un hospital privado ubicado en la calzada Lázaro Cárdenas y la avenida Niño Obrero, llegó un hombre el cual habría sido lesionado de un disparo en la nuca. Trascendió que se trataría de Juan Soltero Mesa, representante legal del actual regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí, por el partido Morena. Tras ser estabilizado por los paramédicos, le narró a las autoridades que un sujeto a bordo de una motocicleta le habría disparado en al menos 8 ocasiones afuera de su despacho en la avenida Tonantzin y la misma calzada Lázaro Cárdenas, lugar hasta donde se trasladaron unidades de la Policía de Guadalajara, así como agentes de la Fiscalía del Estado para comenzar con las investigaciones. En el suelo pudieron apreciarse varios casquillos percutidos, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses comenzaron con el levantamiento de los indicios, por lo que fue cerrada a la circulación el carril lateral de la calzada Lázaro Cárdenas. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál es el estado de salud del abogado. Sin embargo, en el hospital donde se encuentra siendo atendido, ya hay presencia de policías de Zapopan. Reportó Juan Carlos Magno. El gobierno del estado de Jalisco, a través de la fiscalía, está dando en estos momentos una versión, dice, para esclarecer los hechos en los que resultó herido por proyectil de arma de fuego el exdiputado de Jalisco, Carlos Soltero. La Fiscalía del Estado inició ya con los actos de investigación correspondientes una vez que se notificó de esta noticia de carácter criminal. El primer respondiente informó al agente del Ministerio Público sobre el arribo de un masculino de aproximadamente 49 años de edad, con una herida por arma de fuego a un hospital situado sobre la calzada Lázaro Cárdenas en la colonia Jardín de San Ignacio en Zapopan. Esto fue, dice el reporte, aproximadamente a las 13 horas. De manera preliminar, se informa que la víctima, identificada como un exdiputado de Jalisco del partido Morena, se encontraba en un edificio sobre la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Tonantzin cuando escuchó detonaciones y se sintió lesionado en la nuca. Posteriormente, el hombre se trasladó por sus propios medios al nosocomio, en donde recibe atención médica. En tanto, agentes investigadores comenzaron con las pesquisas. La información que se proporciona se considera de carácter preliminar, dice este comunicado, y conforme se tengan más detalles del evento, se informará a través de los canales oficiales de comunicación de la Fiscalía del Estado. Esto es lo que se tiene hasta este momento. La bancada de Morena en el Congreso del Estado está preparando también un posicionamiento de exigir que se esclarezca con el caso. Y Fabio Castellanos, quien es el delegado de Morena, lamentó el suceso por el cual un compañero de partido dice está pasando en estos momentos. No hay información sobre el estado de salud que guarda, más que eso, que está siendo atendido en la sala de shock. Lo cierto es que hay una presencia importante de elementos policíacos en el hospital donde se le está atendiendo. Estamos con información que estaremos proporcionando a ustedes a través de todas las plataformas o si hay algo nuevo a través de tu noticiero. Y se acuerda que el día de ayer le daba cuenta en este mismo espacio sobre lo que ocurrió ahí en una alcantarilla donde bomberos de Guadalajara rescataron a un hombre y junto a él encontraron restos humanos. Hay más investigación al respecto.
Continúan las investigaciones tras el inédito hallazgo ocurrido el pasado jueves 20 de enero del presente año en calles de la colonia del Fresno, luego de que una importante movilización de los servicios de emergencia se diera cita al cruce de la avenida Mariano Otero y la avenida Inglaterra, en las inmediaciones de una zona conocida como Pueblo Quieto, tras el macabro momento en el que se logró avistar, a través de las cámaras de videovigilancia del C5, una mano saliendo desde una alcantarilla para arrojar a plena luz del día restos humanos. Este hecho ha detonado en una doble investigación por parte de las autoridades correspondientes. Por una parte, se investiga cómo es que el hombre de edad avanzada llegó a la alcantarilla, ya que una vez realizado el rescate, el afectado refirió a las autoridades que fue privado de la libertad por varios sujetos y llevado hasta este escalofriante lugar para posteriormente ser encerrado y abandonado a su suerte. Por otra parte, las autoridades investigan el inquietante descubrimiento de restos humanos, mismo que fue realizado por el hombre afectado, quien, en un momento de desesperación e irónica lucidez, arrojó poco a poco los restos a la vía pública con el firme objetivo de no sufrir un infernal destino en el abandono de aquella alcantarilla, aunque el desconcertante descubrimiento fue hecho por la cámara de videovigilancia. Las autoridades no han dado a conocer si de la misma manera se habría detectado el momento exacto en el que el pasado sábado 15 de enero del presente año, el hombre en aparente situación de calle fue arrojado al fondo de la alcantarilla y abandonado sin piedad. Reportó Fernando Núñez. De acuerdo a este informe de Seguridad Nacional, Jalisco es una de las entidades del país con el mayor crecimiento de los llamados homicidios dolosos. Son cifras oficiales, pero por supuesto, para otros son los otros datos. Jalisco permanece entre los estados donde se cometen más homicidios dolosos. Esto, de acuerdo al informe de Seguridad Nacional. Este crimen registra 4% a la baja y hasta la fecha son 6 estados los que concentran el 50% de las víctimas de homicidio doloso, siendo Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Durante el informe mensual de Seguridad Nacional, presumen resultados positivos con la política de cero impunidad. Así lo destacó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a los delitos del fuero federal, puntualizó que en diciembre de 2018 se cometían más de 9.000, mientras que para diciembre de 2021 hubo 6.000, es decir, una reducción del 32.3%. Respecto al feminicidio, ha bajado 7%, al igual que violencia familiar, según el informe. En materia de secuestro, se registra una baja del 71.8% en el número de víctimas. En tanto, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, informó que se logró el rescate de personas privadas de la libertad inmigrantes, así como la obtención de 950 sentencias condenatorias en contra de los secuestradores. Reportó Aldo González. En unos instantes más regreso ahí a las afueras del hospital donde están atendiendo a Juan Soltero con mi compañero Juan Carlos Magno. Esto en unos instantes más. Mientras tanto, voy a la siguiente información que tiene que ver, por supuesto, con el lugar que ocupa Jalisco en este incipiente 2022 en materia de homicidios. En lo que va de este año, Jalisco ya se posiciona en el cuarto lugar nacional en materia de homicidios. Según cifras recabadas de la Secretaría de Seguridad Pública, del 1 al 20 de enero de este 2020, Jalisco ya está en la cuarta posición nacional por homicidios dolosos. En este periodo de tiempo, en la entidad han asesinado a un total de 104 personas. Mientras que según el último informe de la dependencia, nuestra entidad culminó el 2021 en el sexto lugar en esa materia, con 2.380 homicidios dolosos. En lo que va de este 2022, ha superado a estados como Chihuahua y Zacatecas. Durante este año, Estado de México es la entidad más violenta con 149 homicidios. Le sigue Michoacán con 148, Guanajuato con 145 y Jalisco con 104 ejecuciones. Durante este año, se sumaron Veracruz, Chihuahua, Zacatecas, Sonora y Guerrero a los estados en los que se concentra el 50% de la violencia de todo México. A nivel nacional, se han cometido 1.376 asesinatos en los primeros 20 días de enero, reportó Guadalupe Martínez.
Juan Carlos Magno, estoy contigo a las afueras del hospital donde está Juan Carlos Soltero. Y por cierto, en unos instantes más le voy a presentar imágenes de la cámara de seguridad que capta presumiblemente el momento de esta agresión. Juan Carlos. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas tardes. Me encuentro ahora afuera de un hospital privado ubicado en la calzada Lázaro Cárdenas y la avenida Niño Obrero, donde al momento pues se encuentra siendo atendido el abogado Juan Soltero Mesa, luego de que fuera agredido durante el día de hoy afuera de su despacho. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer más detalles acerca de su estado de salud, sin embargo pues se rumora que este se encuentra fuera de peligro luego de que llegara a este lugar a bordo de una camioneta. Hasta el momento no se ha dado a conocer si es la misma camioneta en la que fue agredido afuera de su despacho o sería otro vehículo, por lo que el momento se mantiene pues hermética la información por parte de las autoridades en este punto. Es la calzada Lázaro Cárdenas y la avenida Niño Obrero, en donde te comento pues se encuentra en este momento siendo atendido este hombre, el cual fue lesionado el día de hoy. Es el reporte que te tengo hasta el momento. Regreso contigo nuevamente. Esperemos que las autoridades puedan darnos más información sobre el estado de salud del abogado Juan Mesa. Es el reporte. Regreso contigo nuevamente. Muchas gracias a Juan Carlos Magno. Bueno, hay algunas versiones que advierten que el abogado ha fallecido. Esto es totalmente falso. Son suposiciones, porque ya hay una camioneta del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a las afueras del hospital, dado que, bueno, pues ellos tienen que hacer algunas investigaciones al respecto. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no necesariamente es el CEMEFO como tal, es también un instrumento de investigación, así que no hay que caer en falsas especulaciones. Hasta este momento la versión oficial es que se encuentra ahí y está siendo atendido. Estas son imágenes que están llegando en estos momentos a tu noticiero. Es el momento en el que llega una motocicleta a bordo de esta persona, que espera a que llegue un vehículo que se verá en la parte superior izquierda de su pantalla. Ahí es cuando llega este vehículo e inmediatamente esta persona con el casco y un chaleco en color naranja acciona su arma contra el vehículo para posteriormente darse a la... Este video ha sido ya entregado a las autoridades para que se investigue, y es el dato que hasta este momento pues tenemos como medios de comunicación. Más adelante lo vamos a volver a repetir. Mientras tanto voy hasta la colonia La Aurora. Ahí la policía detuvo a un sujeto, portaba un arma. Oficiales de la comisaría de Guadalajara detuvieron a un hombre, el cual se identificó ante las autoridades como Oscar Odín, de 36 años de edad, luego de que lo avistaran empujando una motocicleta de bajo cilindraje, la cual no portaba placas de circulación, sobre los cruces de la avenida Javier Mina y la calle Jardines de Babilonia en la colonia La Aurora, perteneciente al municipio de Guadalajara. Ante este hecho, los oficiales le marcaron el alto y tras realizarle una inspección, le encontraron entre sus ropas una pistola aparentemente calibre 22, la cual contaba con un cartucho útil, por lo que fue detenido en ese momento y puesto a disposición del Ministerio Público para que pueda determinar su situación legal. Hasta el momento no se ha corroborado si la motocicleta cuenta con algún reporte de robo, por lo que fue llevada hasta un corralón mientras continuaban las investigaciones. Con imágenes e información de la Comisaría de Guadalajara, reportó Juan Carlos Magno. Muchas gracias, Juan Carlos. Seguimos recibiendo comentarios. Muchísimas gracias a todos los que están siguiendo esta edición especial de Tu Noticiero, y vamos a seguir pues pendientes de lo que está pasando tanto en el lugar de los hechos, allí en Lázaro Cárdenas y Avenida Tonantzin, que se encuentra cerrado un carril para las indagatorias, y lo que está pasando en el hospital donde están atendiendo a este abogado. Y bueno, pues la ciclovía de Javier Mina, dice el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, aún no es un proyecto palomeado.
¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Comentarles que la ciclovía de Javier Mina en Guadalajara todavía no está decidida, pero sí se encuentra dentro del programa de movilidad no motorizada que presentó el Instituto Metropolitano de Planeación. Así lo indicó el alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro. El primer edil invitó a las y los vecinos a que mantengan la calma, pues todavía están evaluando si se va a hacer durante este 2022 o ver que procede más adelante. Vamos a escuchar. 25 kilómetros de ciclovía vamos a hacer este año. Eso es definitivo. Sin embargo, estamos todavía trabajando con el gobernador del estado para saber si hacemos Javier Mina, si hacemos Enrique Díaz de León, si hacemos la continuación de Paseo Alcalde o 16 de septiembre, digamos, desde los dos templos hasta la antigua estación de trenes. Esa es otra de las posibilidades, pero todavía no hay nada decidido, porque esta red de ciclovías la vamos a hacer en conjunto con gobierno del estado. Entonces, yo les pediría a los vecinos de Javier Mina que estén tranquilos, no hay una decisión tomada. Lemus Navarro destacó que el gobierno municipal presentó un paquete de 15 obras. La inversión para estas durante el presente año podría alcanzar los 200 millones de pesos. Lo anterior fue dicho luego de la entrega de obra e intervención artística y rehabilitación del parque hundido en la colonia Jardines del Country, tercera sección. Hasta aquí te dejo mi reporte, Ramiro. Gracias, buena tarde. Muchísimas gracias, Isela. Vaya choque, vaya accidente que protagonizaron dos vehículos ahí en la calle de Valentín Gómez Farías. Ahí está mi compañero Fernando Núñez con los detalles. Fernando. ¿Qué tal, Ramiro? Excelente tarde, te saludo desde la colonia San Andrés en el municipio de Guadalajara, al cruce de las calles Ejido y Valentín Gómez Farías, donde esta tarde ha ocurrido un aparatoso percance en donde se han visto involucrados dos vehículos. Se trata de una camioneta, que se ven imágenes en este momento, y un vehículo particular, mismo que te muestro en este instante. Hasta este punto fue requerido el trabajo de los servicios de emergencia. Arribaron, como puedes ver en imágenes, elementos de la Cruz Roja de Guadalajara, del rescate urbano, así como paramédicos de los servicios médicos municipales, quienes brindaron la atención a los afectados. Fue necesario, como podemos ver en imágenes, el trabajo de las quijadas de la vida para poder liberar a una mujer que tripulaba este vehículo compacto de copiloto. El conductor de esta camioneta, así como la conductora de este vehículo particular, permanecieron en este punto tras el trabajo, por supuesto, de los servicios médicos municipales. Se firman desistimientos médicos y se espera el arribo de sus aseguradoras. Daños materiales únicamente, lesiones para los conductores sí, aunque no ponen en riesgo su vida y deciden esperar al pase médico por parte de su aseguradora. Esto ha generado un intenso congestionamiento vehicular sobre la calle Ejido con sentido hacia la avenida Gigantes, por lo que los conductores han tenido que prácticamente desviar su camino. Todo aparentemente debido a un semaforazo. Serán ya, por supuesto, las investigaciones correspondientes las encargadas de deslindar responsabilidades en este aparatoso percance. Es parte de lo que ocurre en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Es el reporte. Muchas gracias, Fernando. Ya a media mañana, un hombre que trabajaba en una chatarrera falleció aplastado. Aquí están los hechos con Juan Carlos Magno. Un hombre de aproximadamente 50 años de edad, el cual trabajaba al interior de una empresa recicladora ubicada en el camino al Arenero, a su cruce con la avenida del Bajío, en la colonia San Juan de Ocotán del municipio de Zapopan, murió aplastado esta mañana por varias toneladas luego de que se venciera el mástil de un montacargas. Serían sus propios compañeros quienes lo encontrarían luego de que no supieran de su paradero por varias horas, por lo que de inmediato comenzaron la búsqueda y al localizarlo lo encontraron bajo un gran tonelaje. De inmediato realizaron el llamado a los números de emergencia, quienes a la llegada de los paramédicos confirmarían que el hombre tendría aproximadamente 2 horas de evolución cadavérica, ya que presentaba asfixia traumática, por lo que el lugar fue cerrado para comenzar las investigaciones tras este incidente que le quitó la vida a este hombre. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue metropolitana para realizarle la autopsia que marca el protocolo,
y posteriormente ser entregado a sus familiares. Reportó Juan Carlos Magno. Bueno, pues gracias a Juan Carlos Magno, y me voy hasta el municipio de Tonalá, donde el día de ayer por la tarde la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como tragahumos de varios municipios, se unieron para pues apagar un incendio en una maderería. Las acciones culminaron todavía hasta esta mañana. Culminaron los trabajos por parte de elementos de Protección Civil y Bomberos en una maderería que fue consumida por las llamas en la colonia San Miguel, la punta correspondiente al municipio de Tonalá. Tras incansables horas de trabajo, esta mañana fue posible dar por finalizados los trabajos de remoción y enfriamiento, luego de 19 horas de que se comenzó a combatir las impresionantes llamas en el inmueble que se ubica sobre la calle Jesús Lucano y San Jorge, junto a la carretera libre a Zapotlanejo. Trasciende, según la información brindada por las dependencias involucradas en dichos trabajos, que desde las 4 de la tarde y hasta aproximadamente la 1 de la mañana se trabajó en coordinación de bomberos del municipio y bomberos del estado para lograr contener el voraz fuego que arrasó todo a su paso, convirtiendo a cenizas el fruto de una vida de trabajo, derribando incluso uno de los muros perimetrales del negocio. Sin embargo, esta mañana, a la línea de emergencia 911, múltiples reportes indicaban de varios conatos de incendio, pues la acumulación de calor en los montículos de escombro generó de nueva cuenta la alerta en la zona, por lo que fue necesario que bomberos municipales acudieran para realizar de nueva cuenta trabajos de remoción y enfriamiento, hasta que por fin se logró descartar la posibilidad de que las llamas cobraran vida de nuevo. A pesar del impresionante acontecimiento y de las horas transcurridas, hasta el momento no se han presentado los dueños de la finca o alguna persona que pudiera darles conocimiento del hecho. Reportó Fernando Núñez. Fernando, muchas gracias. Y bueno, vamos a lo que ocurrió mientras usted y yo dormíamos. Las historias que se escribieron así en la guardia nocturna. Hubo un sinnúmero de choques. Algunos vehículos, llantas a un lado. Otros, llantas arriba. Sobre la lateral de la calzada Lázaro Cárdenas, a su cruce con la calle Núñez, en la colonia Cruz del Sur del municipio de Guadalajara, el conductor de un automóvil compacto perdió el control de su unidad y terminó volcando. Al sitio arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, así como paramédicos municipales, quienes valoraron en el lugar al tripulante de este automóvil, que resultó con una posible fractura de tobillo. Derivado del percance, se generaron cuantiosos daños a la infraestructura de la ciudad, ya que el automotor derribó una señalética de concreto de los ductos de Pemex. A la altura de la colonia Valle de las Heras, correspondiente al municipio de Tlaquepaque, un vehículo terminó volcado sobre la lateral de Periférico Sur, entre las avenidas 8 de Julio y Adolphe Hort. El conductor de la unidad habría huido del sitio tras el percance, del cual se desconocen las causas que lo provocaron. No obstante, se presume que circulaba a exceso de velocidad. Además, se informó que el automotor contaba con placas del estado de Guerrero, por lo que las autoridades investigarán si cuenta con reporte de robo. Un impresionante incendio consumió prácticamente en su totalidad una maderería que se encontraba ubicada en los cruces de la avenida Tonalá y Privada Doroteo Arango, en el municipio de Tonalá. Elementos de Protección Civil y bomberos municipales arribaron al sitio en minutos. Sin embargo, se vieron obligados a pedir apoyo de más unidades, pues las llamas cubrían aproximadamente 200 metros cuadrados. Fueron necesarias al menos 4 pipas de 20.000 litros para controlar el siniestro. De este incidente no se reportaron personas lesionadas. Informó Martín Alcántar. Se registró el primer registro de unas gemelas a través de una pareja homoparental. Esto ocurrió en el sur de Jalisco, específicamente en Ciudad Guzmán. Pareja homoparental llevó a cabo el registro de gemelas en Ciudad Guzmán. Una pareja de mujeres por fin pudo ver realizado su sueño de registrar a sus gemelitas de 3 meses de edad en Ciudad Guzmán, una solicitud que comenzó desde diciembre del año pasado.
Sin duda alguna, un procedimiento que gracias a las gestiones realizadas por personal de Registro Civil de Zapotlán el Grande pudo ser posible para contar con las bases legales y llevar a cabo este procedimiento. Así señala Alejandro Barragán, presidente municipal de Zapotlán. Pues abre la posibilidad de que en el futuro familias con esta configuración puedan también ejercer su derecho que como mexicanos, como zapotlense, tenemos para atender nuestros asuntos de registro civil. Eso es algo muy importante porque además forma parte de una agenda que desde las corrientes progresistas del país se han abanderado, la agenda de las libertades, y creo que Zapotlán el Grande, una ciudad tan importante en el estado de Jalisco, en el occidente del país, no podía quedarse atrás, y pues me da muchísimo gusto anunciar que ya está sucediendo en nuestro registro civil. El alcalde resaltó que este acto pone al municipio en la vanguardia del respeto a las personas, sin importar su preferencia sexual, tratando a todos con los mismos derechos. Para tu noticiero, Martín Alcántar. Hay en estos momentos una información nacional que está sucediendo en Xcaret. En unos momentos más voy a darle información de última hora. En Xcaret, justamente ahí en el hotel de este punto, en donde pues las cosas no van absolutamente nada bien. Mientras esto sucede, vámonos a... ya tengo ahí la imagen, me la está haciendo el favor de proporcionar. En el hotel Xcaret, hace apenas unos minutos, este hombre, con una pistola en su mano derecha, comenzó a disparar y hay tres personas heridas. Una de ellas, en estos momentos nos están informando, ha fallecido. Es el reporte que tenemos. Está llegando más información a través de los corresponsales nacionales de Tráfico ZMG y me comentan que el hotel Xcaret, ubicado en Playa del Carmen, está en estos momentos intervenido por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en busca de una persona que viste pants en color claro y que se encontraba empuñando una pistola calibre. En estos momentos, un helicóptero de la Marina y del Ejército Mexicano están sobrevolando la selva que se encuentra justo a un lado del hotel, para dar con este individuo que ve usted en pantalla y que ha provocado la muerte ya de una persona, y hay dos más heridos según el reporte preliminar que en estos momentos se está generando. Este es el video, el momento en el que a la una de la tarde aproximadamente el abogado Juan Soltero, quien había sido abogado de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán, también coordinador de campaña de Carlos Lomelí, iba llegando ahí a Lázaro Cárdenas y Tonantzin. Este hombre en una motocicleta se detiene, espera este vehículo que alcanza usted a ver en la parte superior izquierda de su pantalla, saca de entre sus ropas una pistola y prácticamente vacía su contenido sobre el vehículo. Juan Soltero se sintió herido, según un informe que él mismo dio a las autoridades cuando ingresó a un hospital muy cerca de su oficina, y está siendo en estos momentos intervenido. No hay más información y solo sabemos que estaremos pendientes en nuestros servicios informativos. Hoy la historia completa estará a cargo de Edith Díaz de León después de las 8:30 de la noche. Vamos a la información deportiva, las rapidiñas. El Atlas tiene bajas considerables. Julio Furch tiene COVID-19 y, por supuesto, la NFL tiene información sobre lo que viene a ser este fin de semana, ya muy cerca del Super Bowl. Bienvenidos a las rapidiñas deportivas para tu noticiero. Yo soy Mario Cobos y arrancamos con la información. Vamos con lo acontecido en la Liga MX. El FC Juárez derrotó 1-0 al Atlético San Luis en condición de visitante en el partido inaugural de la jornada 3 de clausura 2022. Este fin de semana las Chivas recibirán en el Estadio Akron a Querétaro, y los asistentes tendrán que pasar filtros de sanidad especiales conforme a las nuevas medidas en Jalisco. Por su parte, el Atlas visitará en el Estadio Azteca al América en uno de los duelos más llamativos de la jornada.
Por cierto, que hoy los Charros de Jalisco podrán coronarse en la Liga Mexicana del Pacífico siempre y cuando venzan como locales a los Tomateros de Culiacán. Si los Guindas salen vencedores hoy, mañana sábado se jugaría el séptimo y definitivo también en Zapopan para conocer al campeón. Y ahora sí vamos con la NFL, tenemos el mejor fin de semana de la temporada, pues tenemos los duelos divisionales. Todo inicia mañana con el duelo entre los Titanes de Tennessee que se enfrentan a los Bengals a las 3:30 de la tarde. Por la noche los 49 de San Francisco se medirán a los Empacadores de Green Bay en un duelo de gran tradición de playoffs. Para el domingo tendremos dos partidos más. Todo inicia con el partido entre los Bucaneros de Tampa Bay y los Rams de Los Ángeles, y la cereza en el pastel se lo ponen los Bills de Buffalo y los Jefes de Kansas City para cerrar la jornada. Con esto despedimos las rapidiñas, hasta la próxima. Bueno, el día de mañana, el noticiero que tiene mi compañero Jorge Belletti, pues tiene, sí, una nueva emisión cada sábado después de las 10:30 de la mañana. Estamos junto a usted para darle información de lo que sucedió también mientras usted y yo dormíamos en la madrugada del viernes y el sábado. Así que quédese con nosotros, ampliamos nuestros servicios informativos en las plataformas de Tráfico ZMG, el Express, también los sábados después de las 10:30 de la mañana. Pero por supuesto, aquí está observando, hoy, después de las 8:30 de la noche, Edith Díaz de León le mantiene informado con lo que sucedió en la segunda parte de este viernes. Soy Ramiro Escoto, el próximo lunes nos vemos a través de Tráfico ZMG y tu noticiero donde hacemos periodismo ciudadano. Gracias, buen provecho, está usted informado.